su música, su talento y carisma, sus movimientos sensuales. Dirigida por el jefe de jefes, Luis Aguilar. Aguilar. El momento. ¡Saludos! Señores, regalarle el primer aplauso en esta tarde a la que se merece todo, a la Morenita de México. El aplauso bonito para la Virgen de Guadalupe y que todo salga bien en esta tarde, señoras y señores. Que todos salgan contentos, que disfruten en compañía de su familia y que la Morenita nos proteja a todos juntitos los que estamos en esta plaza. El segundo aplauso quiero pedírselos para mi compañero, señores, desde la poderosa 92.9, el Pollo Macías. Véngase, Pollo, regálenle un aplauso bonito a mi compañero, señores, en la crónica grande del jaripeo ranchero profesional. Soy su amigo y servidor Dioncito de Salvatierra y comenzamos con los señores ganaderos que en esta tarde nos trajeron ganado fino, ganado reparador, bravo. María Rancho El Milagro, el señor Emilio Martínez, aquí está su hijo Guillo representándolo, quitándose el sombrero. Y aquí está el caporal también. Ándele. Ramirito, aquí está presente. Bienvenido. Emilio, pelo en pecho y toda la cosa, luciendo como los grandes. Y deja con un cajón donde el jinete meta la mano y dé espectáculo. Y para mí eso es señal de respeto y señal de que quiere trabajar con sus amigos para el público. Por eso el aplauso grande y bonito para recibir al jefe de los fantásticos, Danny Boy de Tarimoro, Guanajuato. Con el aplauso bonito del público, señores, lo recibimos. Enhorabuena y que todas las cosas le salgan bien, mi Dani. Aquí están sus amigos los ganaderos que no lo dejan solo y están presentes, dispuestos a enfrentarse a jinetes de... ¡De Barajas! ¡Véngase, muchacho! Chinito Barajas, los amigos de Estrellas del Sur, viene Centella de Morelia. ¡Véngase, muchacho, también! Un muchacho fuerte y un muchacho de pierna pesada, el número 7. Este viene a grapa, es de los fantásticos, el Danny Boy, se llama Tractor. Juanito, que viene a hacer la proeza el día de hoy, regálale el aplauso. Quiero, tenemos publicidad importante, en un momento más le daremos a conocer los jaripeos que vienen en la temporada y la gente que quiera despojarse de su sombrero, la gente que no lo traiga, si nos quiere acompañar con el respeto de su silencio. Esta es la oración del jinete, la oración del vaquero. Queremos pedirte humildemente que cuando se llegue el día de nuestra última monta, cuando las piernas con todo y espuelas se aflojen y nuestros brazos no soporten en el pretal el chicoteo del último reparo, cuando la gente, la música y los ganaderos callen por un momento y tú nos llames allá donde todas las tardes serán de triunfo y de gloria para nosotros, Señor, nos digas: dale puerta, fuera capas, fuera gente, vengan los cabezales mis valientes, tu monta la he dado por buena, amén. ¡Que venga un aplauso grande para estos valientes! ¡Para estos valientes! ¡Y que venga el primero de la tarde! ¡Vamos a ver de qué color es mi verdadero! ¡Y a lo grande 2017! ¡Listos para una fiesta más, muchachos! ¡Por acá nos pedimos! ¡Eso que no me gusta! Ahí está, tenemos más publicidad, amigo Leoncito, adelante. Próximo 17 de local. Fuera gente, muchachos. Fuera gente, viene todo. La empresa no se hace responsable.
arrancamos esa primera monta de la tarde. Ya lo saben, señores, si gustan alguna información de Banda La Poderosa de Rancho Guadalupe, arrímense al escenario, pida su tarjeta y si no con su servidor, tenemos por aquí información en los teléfonos de Banda La Poderosa. ¿Todo listo? ¡Un solacito! ¡Todo este todo! Para allá, herramientas, Cuyo de Rancho de Granero, 13 de Morelia, Leoncito de Salvatierra, chulada de gente aquí en Llano Grande, Guanajuato. Es Sanito Díaz, el profeta del jaripeo, y 10 toros de selección Guanajuato. Nos lo vamos a aventar más breve, compadre, para echarle más anuncios, invitar a la gente. Y Pollito, hay una monta más en el cajón de los sustos. Así es, mis amigos, se dice por allá en el cajón, amigo Dani, todo listo. El sonido. Ahí lo tenemos, ya la jugada, apenas mis amigos, hay espacio por allá. Y te... ¡Vamos! ¡Ahí está la salida! ¡Ay, caray! ¿Qué pasó ahí con ese muchacho? González, un abrazo para ti, para tu hijo y para tu compadre, un abrazo para la gente de Juan Martín. Recuerda, Yeah.
para que la vean, dijo la que se cayó. Los Acuñis, aquí está este pueblo americano, aquí está el medio kilo, Estrellas del Sur, Kaki le quedó un pollo, Kaki le tazo. Es un debut hermoso, señores. Yo no sé por qué la gente no le aplaude a este centella que se está partiendo el alma con este medio kilo que lo derriba, lo acomoda. Aquí no hay carnaval, pero dice que si le aplauden no se caen, señores. ¡Qué montobobada! ¡Qué jugada! ¡Estrellas del Sur! ¡Compa Pollo! ¡Vaya, señores! ¡Qué chulada! ¡Y contento de verte! ¡Así se vive y así se juega! ¡Tremendo lazo! Y así le aplaude, ¡sí, señor! García, ahí estás, dale la mano a ese jinete. ¿Y qué opina el público? ¿Qué se ganó el jinete? ¿Qué se ganó el ganadero? Una diana más, compadre. Esa yo se las pago, les dejo el dinero con el ingeniero. ¡Qué monta, señores y señores! Su feria, su jugar a la... Se apuesta la vida y se respeta el que gana. Ahí en Emilio, Guanajuato, la vida no vale nada. ¡Olé! ¡Saludos a tu grande! ¡Guadalupe! ¿Qué pasas por el tanto pueblo? Vete rodeando veredas, no pases porque me muero. El Cristo de su montaña, del cerro, el cubilete. Consuelo de los que sufren, adoración de la gente. El Cristo de su montaña, del cerro, del cubilete. Camina sierra de Guanajuato, ahí no más tras domina, se ve Dolores Hidalgo. Yo ahí me quedo paisano, ahí es mi pueblo adorado. Ándale, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llamas, compadre? Para que le mandes un saludo a la gente. Luis Chávez Perusquía. ¡Saludos! Felicidades, Luis. Buena voz, Luis. Aguántale un poquito, fíjate. Nos pide Manuel Juárez, ¡ale va plebada! ¿Y dónde está el grito de Llano Grande, chingado? ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Adelante, Pollo! ¡Adelante! Tenemos próximo domingo 16 de abril en Salto de Peña. ¡Llegan los de sus padres!
marzo, escúchenla y no se lo pierdan por el curioso. Buenas tardes a todos los seguidores de Rancho La Misión, los saludos a mi Hugo Figueroa, de Atlanta Guerrero, los toros bárbaros, los toros bárbaros. A los alrededores, en lugar, los señores, a la gente de Guapango, a la gente del Rancho de Guadalupe, a la gente que viene de la Unión Americana, un saludo, el jinete nos pedía el toro pinto y la gente del Durazno, a ver si viene el repertorio, muchachos. Su jinete, ave del Durazno de Bolivia, ¡cuatro de Tucano! ¡Vamos a verlo! No sé qué chingados hacen ahí, pero trabajando en la sombrita desde que llegaron mi banda La Poderosa, los tiene otra rodilla más. Lucia, colgar un letrero a la casa humilde pero honrada que tenía. En el sur dice se vende porque ya no quiero acordarme de ti. Necesita de luces, cohetes ni pirotecnia para su presentación. Señores, listo, enano de Hidalgo por acá colocando la herramienta. Hay espacio musical, mis amigos de Banda La Poderosa. Y ahí le pegamos el sonecito. ¡Qué chulada! Ambientazo en Llano Grande. Y si usted quiere que la publicidad, Manuel Juárez, por acá nos piden también de las complacencias para que vayan por allá anotando, muchachos. Si usted quiere que su publicidad sea efectiva, ahí está Impresiones Finas, Luis González. Compa Luis. Saludos, patrón. Señores, llega la jugada milagrosa, los toros de Rancho de los Laureles, los divinos de Guanacareo del profeta Juanito Díaz, y llegan 10 más de Selección Guanajuato, los traviesos abriendo el cordón de las piernas, ¡fuerte Camorales! ¡Sale este corazón pollo! ¡Ay, arregleteo! ¡Dale, cambia la velocidad! ¡Recuerdo que ha conocido! ¡Carlo, cuando vamos a ver el pueblo, córrele, compadre! Y es así, son chingaderas.
Órale, saludos para uno de los cantantes de Banda Poderosa. Dice por acá esta muchacha, se llama Jesús. Salúdalo, lo quiero mucho, me gusta mucho cómo canta. Y le mando un saludo y un abrazo de parte de Erika de Celaya. Te quiero mucho, Jesús. Dedícame más canciones, papacito, de esas bonitas que cantas de la arrolladora. Ahí te va. Porque traes uniforme. Nos están haciendo disfrutar de algo grande, hermoso. Y la verdad, queremos saludar a todo el público, pero a veces no se puede. Viene gente de todos lados. Tenemos spots, ojalá que les hayamos cumplido, compadre. A toda la gente que quiere anunciar su jaripeo. En esta tarde, señores, nos falta uno de los empresarios. ¿Dónde está? Está ocupado. Ah, viene ya. Ahí viene ya también. Nani Boy, Pollo, estos hombres. Ayer yo creo que no durmieron, anteantier tampoco. Están esperando que el público esté disfrutando de una fiesta grande. No cobran, tampoco son empresarios, porque la gente viene, la gente de Estados Unidos manda su cooperación. Y no sé, señores, yo creo que la confianza a Danny Boy ha sido de parte de ustedes atinada, porque ha traído toros buenos y ha traído jinetes que han querido pelear. Algunos no han quedado, otros sí. Pollo, pero es una fiesta hermosa en Llano Grande con toros sensacionales. Y en una fecha importante, Leoncito de Salvatierra, y estos tres hombres se han echado el compromiso a cuestas. Y la respuesta, señores, aquí está el día de hoy, la plaza llena, la gente disfrutando con grandes toros, grandes jinetes y sobre todo que se sigan viviendo con todo gusto y con toda emoción para ustedes las fiestas de Osito aquí en Llano Grande, Guanajuato. Además hay luz, hay iluminación, señores, para que se jueguen todos los toros. Yo quiero quitarme el sombrero. Mi padre me dijo, no te lo quites ante nadie, solo que valga la pena. Yo creo que hoy vale la pena quitarme el sombrero ante esos tres caballeros
y que la gente les dé un aplauso y la banda les dé una diana a esos tres hombres que no duermen, que disfrutan y que ustedes en el público, señores, le den un aplauso más grande a esos tres hombres representando a la gente. La verdad y el respeto, muchachos. Señores, Dani, qué jugada tan grande nos han traído esta tarde. La banda nos ha tocado de todo, no pueden complacer de 5 en 5, tienen que complacer de una por una, pero no se rajan. Yo conozco esta banda, ha tocado en los mejores caripeos, los he visto en Hidalgo, los he visto en Morelos, en Guerrero, en Puebla. Este es el centro del ruedo, vale, y se nombre sea de Dios. Pues ya me despido, venga, se ha hecho besos de la luz. Thank you.
Chevio, era de Rincón de Tamayo, saludos a todos ellos. Y
Señores, viene un toro más. Se llama Maldita Envidia de las Satánicas, su jinete, Gabriel de Palomas, un torazo sensacional de mucho reparo. Primer lugar, un torazo de la Satánica, y vamos a ver los errores contra este Gabriel de Palomas, pero el 7 de Rick, señor. Y el grande pechón, un abrazo para todos ustedes, Mafia, pasa más cerca, que pasa en el cajón. Va a pasar el momento para dejar caer la escuela. Mete la mano izquierda, apretado con la mano derecha, junto a tubulares. Y despacio, ahí está Juancho en la charca, que por él es alto del espacio la oportunidad. Dice Juancho que está seguro y que está centrado. Amigo Jorge de tubulares. Ahí está, ya está todo listo. Vamos a ver la monta. Saludos a mi amigo. Una jugada extraordinaria y un...